Comarca. Bueno, buenos días a todos, ante todo, y como os he dicho antes, pues gracias por este acto que creo que pueda servir como grano, a ver si conseguimos hacer una paella todos juntos y tirar esperanza y futuro a nuestra zona, ¿no? Bueno, he de partir que de los servicios sociales hace 30 años que empezamos, en el 1987, su inicio fue comenzar de la nada. Ahí nos colocamos dos trabajadoras sociales y fue todo lo que nosotros empezamos a programar. No había una normativa clara, no había unas directrices claras de actuación y nosotros iniciamos todo un abordaje en los servicios sociales. Nosotros en nuestra zona, otras compañeras en otra, ¿no? Fue todo a la par. Empezamos a trabajar con la gente, analizando toda la situación para poder partir hacia dónde queríamos ir. Una cosa de la que nos valimos y de la que seguimos valiéndonos y que siempre le hemos dado mucha importancia es del trabajo en coordinación, bueno, ahora llamado trabajo en red. Siempre hemos trabajado de una forma muy coordinada interinstitucionalmente con otros compañeros de otros servicios, de otras áreas. Sobre todo lo iniciamos con el tema de infancia, porque veíamos que había una problemática de infancia importante, ¿no? Eso nos ayudó a hacer un diagnóstico social de la zona y empezamos a ver que había una cantidad de niños institucionalizados, familias con bajos recursos, con un nivel cultural muy bajo, y bueno, con una serie de problemáticas asociadas, pues de alcoholismo, en aquel momento se daban también muchos problemas de drogadicción, problemas en torno a la relación de familias que pues, genera pues, otro tipo de problemas. Bueno, pues en este análisis que hicimos de causa de los problemas, a analizar los problemas, dijimos, necesitamos recursos. No tenemos recursos para hacer frente a todas estas necesidades. Entonces, sí, los problemas así siguen estando ahí, pero han cambiado las necesidades. Porque hemos empezado a intervenir, hemos empezado a dar a la gente, a trabajar con ellos a su lado y hacer que ellos mismos sean los motores de su propio cambio. Entonces, con este tema de infancia, dimos cuenta que ¿por qué tenían que estar todos los niños en los centros? No, vamos a tenerles en el pueblo y vamos a hacer que estén en sus familias. A la vez de trabajar con los niños, vamos a trabajar con las familias. Entonces, surge una idea, crear un centro de día de menores, ¿no? Donde simplemente es un trabajo de día. Y a la vez un equipo de intervención con la propia familia. Por lo tanto, iniciando dos personas en el CEAS, en la actualidad somos 12 personas trabajando en los servicios sociales. Se ha creado una serie de recursos, como ha sido ese centro de día, y podemos hablar que ahora mismo, me preguntabas ayer si eso tiene sentido. Pues tiene mucho sentido, porque estás viendo que muchos menores han salido adelante, se han formado sus familias, tienen sus trabajos, no están metidos en otra serie de problemáticas, aunque sí es cierto que muchos de los niños con los que se trabajó en la infancia ahora vuelven a ser usuarios con sus propias familias o sus propios hijos, ¿no? Pero con otras necesidades totalmente diferentes. Entonces, bueno, se ha trabajado por intentar crear recursos a la vez, analizar la problemática y creando recursos. Se han traído recursos que eso supone en la zona, atender las necesidades en nuestra propia zona, trabajar con el usuario para que el propio usuario salga adelante y por otro lado hemos creado riqueza porque está generando una serie de dineros que vienen de en torno a ayudas, de todo tipo de ayudas que vienen de fuera, aguardo. Por otro lado, estos recursos están generando, es decir, estos centros, como es el centro de día, puestos de trabajo, ¿no? Entonces, los servicios sociales en esa línea
estamos contribuyendo a este desarrollo de nuestra zona y que yo creo que hay que seguir abogando porque los servicios sociales nos sigamos manteniendo, ¿no? Gracias a Dios, la ley de bases del régimen local se ha suspendido recientemente y esto va a dar vida a que los servicios sociales sigamos funcionando y podamos hacer que esas problemáticas que inicialmente pues bueno, estaban en tierra de nadie, hoy día sí seguimos teniendo problemas porque no les erradicas. Sí es cierto que hay cosas, por ejemplo, el tema de drogas, preguntabais, en su momento teníamos una alta tasa de problemas relacionados con la droga y hoy esa necesidad ha cambiado, es diferente, porque se han creado más recursos, hay una intervención al lado del usuario diferente. Entonces, bueno, pues las problemáticas siguen existiendo, pero la necesidad ha cambiado. Disculpad, que es que voy al servicio que...